Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Akumo Miyazaki y nos encontramos en un nuevo unboxing donde vamos a abrir la figura de Zootopia, que es nada más y menos que Nick, la figura de Zootopia, el zorro este adorable favorito de todos los niños de la película de Disney. Y pues ya tengo nada más y menos que a Yuzi, la oficial conejo, y ahora tengo nada más y menos que su mejor amigo. Y pues vamos a abrir esta figura para ver qué tal es la calidad de la figura. Al parecer es muy buena, ya que la primera figura que compré de Zootopia pues tiene articulaciones, y pues vamos a ver si esta es igual. Vamos a hacer alguna crítica, vamos a ver si es buena o no es buena. La figura la sacó nada más y menos que Tommy, una marca muy conocida, más por los Pokémones que ha sacado. Muchos Pikachu conocidos, pero también ha sacado las figuras como Intensamente, Buscando Nemo, unas que otras figuras de Disney. Y pues vamos a abrir este paquete de nuestro nuevo juguete y pues comencemos el video. Pues aquí mi hermano me va a estar ayudando a abrir la figura con esta navaja. Ya la sacamos. Vamos a ver el detalle de la figura. Son dos figuras que nos tocó en este paquete. La figura anterior que compré de Zootopia, de la oficial Judy, también nos salió nada más y menos que la señorita Borrego, no recuerdo su nombre, cómo se llama. Y pues vamos a sacar esta figura nueva para ver la calidad y para ver la crítica nada más y menos. Al parecer, nada más y menos que la figura está muy, muy bien detallada, lo que es la pintura, pero si de detalles se trata, lamentablemente no está muy bien detallada el pelaje de la figura. Más bien está más detallada la ropa y la pintura, pero me hubiera gustado mejor que fuera más realista la figura, que estuviera, no sé, que le hubieran puesto un poco más de empeño al pelaje, que se sintiera lo rasposo del pelaje del zorro o del animal. Y al parecer también se batalla bastante para pararse, ya que la oficial Judy también batallé bastante la primera vez que la compré. Traté de colocarla en pie y cada rato que la colocaba en pie la figura se caía para atrás o para adelante, y al parecer esta figura es igual. Pero lo bueno es que tiene buenas articulaciones, como en las manos, en las piernas y en la cola. Y para todos aquellos que quieran colocarla en pie, la figura esta del zorro, pues podemos solamente doblar la cola para abajo, para que sirva como plataforma, como base, así para que no se caiga para atrás o para adelante. Y como verán, tenemos aquí también el amigo de Nick, que al parecer también se dobla la cola, pero no tiene ninguna articulación. Es un chihuahua. Cuando lo saqué, créanme que yo pensé que era un conejo, pero al parecer es un chihuahua. Y pues no me acuerdo el nombre del amigo de este Nick. Y pues en mi opinión la figura está muy bien detallada por el color de la pintura. El color de la pintura está muy bien detallada. La ropa igualmente. Lo que me hubiera gustado es de que solamente hubieran sido más detallados con el animal. Un poco más detallado el pelaje, en que se viera más realista. Tengo una figura de Zootopia que no son articulables, pero son originales. Esas las compré en Las Pulgas, cada una me costó como 10 pesos. Y esas figuras sí están muy bien detalladas, como en la pintura, como en el pelaje del animal igualmente. Y pues también tenemos aquí nada más y menos que la oficial Judy, que esa la compré hace como, que serían 5 o 6 meses atrás. Créanme que son mis figuras favoritas de la película de Zootopia. Me faltan todavía bastante, pero bastantes figuras más. Y es una película muy recomendable, más para este mes de diciembre, para que la pasen con su familia mientras están comiendo, están decorando la casa. En fin, cualquier película de Disney para esta temporada es muy buena. Y con esto que Disney le está comprando ahora todas las cosas, como Fox, es más, hasta a mí me compró, y por eso estoy haciendo este video. No se crean. Es una buena figura, se la recomiendo mucho. Y creo que por mi parte esto ya sería todo.
Mi nombre es Akuma Miyazaki. Déjenme sus comentarios afuera del video. Si les gustó la figura, si les gustó la película, qué es lo que opinan. Se batalla, lo repito, se batalla bastante para que se ponga en pie la figura. Pero en fin, esta es mi opinión. No sé ustedes qué es lo que opinan. Qué es lo que opinan ustedes sobre esta figura de Zootopia. Si son buenas, si son malas. Si prefieren las que no son con articulaciones. O si prefieren estas. En fin, déjenme sus comentarios. Suscríbanse. Ya somos 14 suscriptores. Ya esperemos crecer, pero bastante más. Un gran saludo a todos ustedes. Un gran saludo a todos mis amigos que me han estado siguiendo. Un gran apoyo en realidad por muchos de ustedes. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.